Entorno Virtual de Aprendizaje. Cada uno de sus libros le brinda acceso a la sección Entorno Virtual de Aprendizaje, una herramienta basada en la plataforma Moodle, con la que podrá personalizar los contenidos de los libros, adaptar las clases a los distintos niveles de los alumnos y hacerlas más dinámicas de forma fácil y sencilla gracias a las funcionalidades que ofrece esta plataforma. Con el entorno virtual de aprendizaje, usted puede desglosar el libro por unidades para organizar sus clases como le resulte más conveniente, abrir foros de discusión personalizados para compartir información en el aula y proponer actividades grupales, crear exámenes tipo enlace para los alumnos mediante el generador de exámenes y crear glosarios colaborativos o wikis de contenido en cuya construcción participe el grupo. Podrá ingresar al entorno virtual de aprendizaje una vez iniciada su sesión, dando clic en la barra lateral o desde su escritorio. Al ingresar por primera vez al entorno virtual de aprendizaje, encontrará tres bloques principales Calendario, y Mis Libros, y Mis Cursos. El bloque Mis Libros le muestra una lista de los libros que ha registrado con su respectiva clave de licencia. Asimismo, cada libro cuenta con las opciones Crear curso y Unirse a un curso, mediante las cuales podrá gestionar cursos nuevos o vincularse a alguno ya existente utilizando la clave de matrícula que se genera al momento de crear un curso. Crear curso. Para crear un curso, seleccione cualquiera de los libros correspondientes a la clase que vaya a impartir y haga clic en el botón Crear curso. Escriba el nombre del curso y presione el botón Crear curso. El sistema le enviará un aviso con un resumen de los datos referentes al curso que acaba de crear y generará automáticamente una matrícula que deberá compartir con sus alumnos para que puedan unirse al curso. Ahora, al ingresar al entorno virtual de aprendizaje, encontrará el bloque Mis cursos en la parte principal de la página. Y en el bloque de la izquierda, una columna con la lista de sus libros y los cursos que haya creado para cada uno, así como las opciones Crear curso y Unirse a curso para cada libro. Para ingresar en las actividades y los recursos que le brinda el entorno virtual de aprendizaje, haga clic en el título de cualquiera de los cursos que haya creado encontrará el libro seleccionado, dividido en bloques de unidades didácticas y en cada uno podrá incluir recursos de actividades de apoyo, como exámenes tipo enlace, foros y glosarios colaborativos. También tendrá acceso a diferentes menús para controlar y gestionar las actividades asociadas al curso. Entre ellos se encuentran un tablero general de anuncios para agregar notas a la vista de los miembros del curso. Una lista detallada de los integrantes, haciendo clic en el menú participantes, encontrará varias opciones de gestión, como el envío de mensajes y notas. Un menú de actividades en el que encontrará los recursos complementarios del curso, ya sean exámenes, foros o wikis que haya creado para cada bloque de libro. Y un menú de administración desde el que podrá configurar opciones más avanzadas del formato del curso. Por ejemplo, disponer de informes de las actividades, consultar las notas obtenidas en las actividades de seguimiento de cada bloque e incluso dar de baja el curso, junto con otras herramientas de gestión y mantenimiento. Actividades y recursos. Puede editar alguna de las actividades que le ofrece el entorno virtual de aprendizaje en el menú general actividades o bien desde el menú individual de cada unidad didáctica. Si elige el menú actividades, haga clic en alguno de los recursos que desee editar. Ingresará a una página con una tabla dividida en cinco filas. Cada una corresponde a los bloques temáticos del libro. Al hacer clic sobre los vínculos cuyo texto está en rojo, entrará a las opciones de edición y configuración de cada actividad. En el caso de los menús de actividades individuales, al hacer clic en cualquiera de ellos, accederá directamente a las opciones de edición del recurso seleccionado. Dentro de las páginas de edición, llene los campos requeridos y siga las indicaciones que haya en cada actividad o recurso. Desde el menú individual de cada bloque, podrá acceder a Recursos de trabajo por competencias y actividades de seguimiento, que también se encuentran integrados al libro digital. Puede consultar las notas obtenidas en las actividades de seguimiento de cada bloque desde el menú Administración.